Dowling. Batera bat, bai, oso, Teresa, ez, Berta, lugu dugu aderarik, ez, Berta. Para dos cosas, el año pasado preguntamos a, hicimos un comentario a cuenta del tema de los ascensores, no sé si alguien ha mejorado la información, ¿no? Esa sería la primera. Bueno, egon gara, bueno, egon gara bortatzen ia informazio okitzen genuen, baina justo arlo teknikoan hilabete honetan baja nahiko larriak izan ditugu, eta ezin izan dugu egin, baina urrengo plenoa baino lehen erantzun izango duzue. Vale, y hoy la segunda pregunta que hice yo personalmente a la Comisión de Urbanismo sobre un tema de unos expedientes, sobre un tema de unos expedientes sancionadores, que hay dos concretamente, uno es a los locales de la playa y otro es en Gazarreña. Entonces, mi pregunta fue, a uno ya van 5 sanciones y a otro van 3, si realmente se están cobrando o no, y no se me supo contestar, y pregunto a ver si se ha podido recabar esa información o no. He cogido información en los correspondientes de Gazarreña. Este señor tuvo una sanción de 25.000 euros. 25.000 euros. Ese es el menonero, ¿no? No, está hablando de los... Ah, perdón, no, entonces no. Yo estoy hablando de los dos decretos que he seguido de la Comisión de Urbanismo, que uno lleva 5 sanciones, el otro 3, y si se las está pagando, lo único que... Vale, quizá que decía lo de Milonero, que también comentaste. Sí, bueno, pero fue como chiquitillo. Las sanciones se le están mandando al... Hablamos lo que tiene ahí arriba en Freddy y la que está ahí abajo. A esa señora, ha dicho, vale, le hace algo así, ¿no? Se le han mandado 3 multas. Lo que pasa es que parece ser, según me han informado a mí en Silvia, que no se le mandan a los meses. Se le mandan, la pagan y luego tienen que hacer no sé qué otro decreto para mandarle la otra. Esa paga. En cuanto a lo del Sánchez, no tengo ni idea. Me parece que es verdad que no ha pagado ninguna. Se le ha hecho requerimientos legales, pero no ha pagado ninguna. La de arriba ha pagado 3 o 4 más. Tres. Y parece ser que el de abajo, el del restaurante, no ha pagado ninguna. Eso está en manos de Adolfo, que es el que lleva todo este tema. Pero si así quieres, de la firma te cuento lo del primero, ¿no? Bueno, pues ese señor se le puso una multa sobre Gazarreña de 25.000 euros por delito medioambiental. Y se le mandó paralizar los huertos que quería hacer y poner en condiciones el terreno que dejó, bueno, se le paralizó las obras. Este señor es como el Guadiana, que aparece y desaparece. Entonces, tenía una sede en Portu, él estaba en otro sitio, no había forma de localizarlo, al final hubo que mandar al Ayuntamiento de Portu a que haya un bando, un requerimiento. La Diputación ha hecho otro requerimiento. Y está Misi, estoy hablando con Adolfo hoy a la mañana, le digo, oye, ¿esto cómo está? Me dice, estamos en ello. Digo, joder, pues no merece la pena aquí hacer una sanción, si luego el tío se lo pasa por donde quiera, es decir, no paga, no lo pide tal. Dice, no, está así, está en el procedimiento, no hay más. Bueno, ba, honen beste gaurko udalbatzen gokatu da.